No. Lo dejo atrás. Ahí moriste, esas son tus cosas que perdiste. Ah, mira. Cuarzo. ¡Oh! Ese bot te mató. Ándate. Pero son minerales nomás. Sí, son de pantera. Ya, me voy. Estúpido. Espera que. Tiburón. Voy a crear una pistola láser. Ahí que onda, esta es una especie super pacifista porque solo se permiten ocupar cuchillos de mantequilla, weón. Sí. Están súper preparados para esto. Esta es sal. La sal sí la voy a llevar, pero siento que no. Algo vi que decía sal. Con sal y los peces puedes hacer la versión del pez curado. Que no se pudre. Ah, ya. Pero te alimenta menos y te quita, te da sed. ¿Cómo? No hay ninguna parte que pueda entrar a la Aurora. Me imagino que no, pues. Pero igual lo voy a rodear. ¡Cartel! ¿Son así? ¡Ah! ¡Ese weón! ¿El acechador? El acechator. Che, me quiere acechar. Anda raro Twitch. Según uno ve, si hay 2, pero Twitch dice que 4, no sé, no entiendo. A mí me dice 2. Ah, estoy pegado yo. Vamos a cerrarlo. No, no importa. Lo voy a cerrar y lo voy a abrir de nuevo. Yo, si acaso... 2, ¿viste? Eran 2. Chatarra. Más chatarra. Ven, te voy a escanear, maldita sea. Ya lo escaneaste. Ay, ay, ¿por qué dice? Ah, es para recogerlo. Mira, hay uno muerto. Ah, no, es chatarra. Sí, que no estos peces. ¿Sabes qué? ¿Eso? Sí. Se escuchaba como... ¡Usted! Mira, otro acechador. Le pegaron la cara. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Acércate. Ah, es como da harto titanio, pero... Necesitas equipo especial para recolectarlo. Mira, ese acechador sigue comiendo. ¿Me está acechando? ¡Ándate! ¿Por qué está temblando? ¿Esto es pura agua radioactiva? Pero tú tienes un traje de antirradiación, puedes explorarlo. Claro, pero no caché bien qué decía porque estoy escapando de este maldito. Decía que los sistemas de la Aurora están corroyendo el sector y que si no se contienen 24 horas puede ser devastador para la... ¿Me va a matar? ¿Será bueno que esté aquí? ¿Por qué tiembla tan duro? El Aurora. ¿El Aurora? ¿Y tengo que detener la radiación? ¿Cómo tienes que tener la radiación? No sé, porque la wea decía que si no se detenían 24 horas, todos nos íbamos a joder. Ah, sí, tienes que detenerla. ¿Viste a tu izquierda lo que hay? Nada, va. Derecha. Al frente tuyo. Eso. No se ve muy amigable, ¿eh? No creo que lo pueda escanear. Ya, ¿y cómo detengo la radiación?
sé. O No, sea, sí sé, no pero... me digáis, pero... ¿Podré escanear esto sin que me mate? ¿Se ve amigable? No. Pero si voy por detrás... Creo que voy a apretar el 3. Salgo corriendo. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Mira, señales de... Sí, lo leí. No. 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 Lo tengo atrás. Lo tengo atrás, weón. Eso no me deja. Y voy con mi deslizador, p***ita. ¿Sabéis que no lo voy a escanear ahora? Vamos a escanearlo en otro momento. ¿Qué? No, apoyo tu decisión. Ahora, si hay señales de nave por aquí, vehículo. Eso debiese buscarse, pues bueno. Ah, dice que cerca, pero no necesariamente ahí. Mira, esto sí lo voy a escanear. Para acá, maldita sea. Me está llevando justo a donde no quiero ir. Míralo, Leviatán. Arrecife Leviatán. El Leviatán es una clase de animal. Sebo, pero ese es el Hay arrecife más. Leviatán. Pero ese es el mismo. No, no sé si es el mismo. Es uno. Siento que me estoy alejando. El mismo, weón. No, pues ya escaneado, no lo puedes volver a escanear. ¿Era el mismo tipo entonces, pues, weón? No, pues si, por ejemplo, hay más de esos, Sí. ¿cierto? Si vas a otros, tampoco los vas a poder escanear, porque ya Ah, escaneaste. ya, yo pensé que decías que había en otros. Otra raza de esos arrecifes Leviatán. Leviatán. Leviatánticus. Oh. ¿Qué puedo hacer, Juan? ¿No tenía otra señal de radio para investigar? No, bueno, tengo, ¿viste que te parece? Ah, ya. Te parece así como ando hacia allá. Alguien te está mandando señal de radio. Y tampoco pude rodear el Aurora, pues quería rodearlo. Sí, no. Agua. Agua filtrada. Comida no tengo. Sí, pero no es difícil conseguir comida aún. Mira, mira eso. Eso, ¿verdad? Se ve como algo así, se ve como... ¿Ah? Mira. El número 4. Bueno. Vamos a rodearlo. Ah. Pero entra. También lo molieron, weón. Está al revés. Sí. Estaba solo viendo si es que encontraba algo ahí. A ver. Primero auxilio. Carnada para criaturas. Y se pelea. Oh, este fue doble. Este fue doble, ¿viste? Oh. Foot, 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 at, ot, ot, ot. Doble importante. Mira, voy a ir porque se me está por acabar la batería. La batería. Trata de ir por abajo, por si pillas algo escaneable. Claro. Cierto.
A ver a tu derecha. Eso. Izquierda. Ahí. Algo Cyclops. Fragmento del casco del Cyclops. Uno de tres. El casco del Cyclops. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ah. Para bajar más. Claro, entre más bajo. Sí, por la presión. Más y más, mayor presión. Sí, sí. De hecho, varias veces yo decía, estoy bajando y yo sé que hay presión marítima, no sé cómo se dice, pero... Ah, mira, eso, ¿qué? No, esto no es nada, Lalo. ¡Oh! Tienes que volver por eso. No, pues, no lo quiero. ¡Oh! Por favor, vuelve por eso. ¿Ah? Por favor, vuelve por eso. Ya, voy por eso. ¿Ya no está? Mira. No, ¿está? Mira, no hay nada. Atrás, no hay nada, no hay nada. Ahí. ¡Ah, me está pegando! ¿Qué es esa cosa? ¿Me está tirando? ¿Sí? Ves? Sí. Sí, eso. ¿Pero te quiere escanear? ¡Mira! ¡Me quiere matar de nuevo! ¡Pero te quiere escanear! ¡Vámonos de aquí! Oh, dos de tres. Uno más. ¿A la derecha? ¡Ahí está! ¡Frente! ¡Lo veo, lo veo! Vamos a escanear esta mierda. ¡Oh! ¡El Seamut! Seamut. Eso es lo que me pegó adelante, era algo. La planta, sí. Te dispara. Por eso te dije, yo sé que es, pero no te voy a decir que. Pero sí, era así. De 150 metros. Y llegué. Sano y salvo, como lo planifiqué. Ya, a ver. No me acuerdo. A ver, ponete el glider o la linterna, cualquier cosa que use de pila. Yo apreté la R, creo que era. No te la apreté. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si estoy con el 3, aprieto la R. ¿Y con la rueda del mouse? No. Si tuvieras otra batería, la podrías cambiar. ¿Pero tenía otra batería? ¡Pero morí! No, no, no la tenía ahí en tu cadáver. ¿Lo usaste? ¿La usé? No, aquí está. Algo. ¿La guardé? Sí. No, es una célula de energía, es otra cosa. Ah, entonces no encontré una batería, era esto, célula de energía. Ah, ya, aquí ya no puedo almacenar más cosas. Me imagino que si, por ejemplo, construyes un Seamut, podés guardar más cosas. Panel solar, escotilla, ventana. Mira, pues eso significa que sí, puedes construir una nave brutal. ¿Un hábitat? Claro. Carnada para criaturas. Atrae criaturas hasta su ubicación. Se puede implementar a mano o de un submarino. No se puede recuperar una vez implementado. Bahía de vehículos móviles. Entonces ahí tenéis tu hábitat, me imagino, y ahí tenéis tu bahía para tus vehículos. Para ir a explorar. Esta weá debiese ser multijugador, bueno, sería más brutal. Lingotes. Hay un mod, pero creo que no funciona muy bien. O sea, lo digo. Ya, eso. Chao con eso. Esto. Escuchemos esto. To any Altera crew. Landed in area of significant alien activity. Puedes tabular y seguir escuchando. Predators in the Leviathan class, sí. Highly aggressive. Spectroscope scanner assigned species designator Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod, doing extensive damage in the process.
Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I have retrieved a data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim's longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. If you don't find me on board the ship, presume I miscalculated. Ya, entonces, mira, ¿dónde decía? La única opción viable es llegar a la zona donde se produjo el accidente de la Aurora. Recuperé una caja de datos con la carnada para criaturas y suficientes recursos para fabricar más. O sea, ¿tengo que ir y ocupar la carnada esa? No, pues el tipo dijo que pensó que esa era la solución y que si no lo encontraban era porque no le salía bien. Ah, entonces... Que calculó mal. Y si te acuerdas, el iPod 4 sí. Estaba al revés y un roto. Lo reventaron de adentro hacia afuera. El Leviatán cegador. Verdad. El Reaper. The Reaper. ¿Era ese que me estaba atacando o era otro? Algo que no conocemos. No sé. Ya. A ver. O sea, sí sé, me nota decir. Carnada para criatura, paliza, vidrio, lingote de plastoide. ¿Dónde está el Cyclops? Esa weá. Ah, mira, me están llamando. Moshi, moshi. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam. Sí, qué estúpido, weón. Si mandáis señales, weón, y no te responden, asumí inmediatamente que... pasó algo catastrófico, weón, y siguen mandando mensajes. ¡Hey, Aurora! ¿Cómo estás? Te acaban de decir que están buscando dónde aparcar y que te van a venir. ¿Cómo estás, man? Long time no see. Sí, pues, pero... está bien que vengan, pues, pero... No sé. En una situación real, estoy seguro que... la NASA no estaría mandando esos mensajes a las naves. Creo que hay unos protocolos de rescate igual, así como de emergencia. Ya, a ver... cuando no hay respuesta. ¿Cómo construyo el Cyclops? Sí, estaba por acá. Mira, aquí está. Mira lo que dice arriba de Simot. Dice, vehículo marítimo de una persona. Más arriba. Bahía de vehículos móviles. ¿Ya? Tengo que hacer una bahía de vehículos móviles primero. Y después lo puedo crear. Claro. Cyclops Update Suite. A ver. Este es el plano del casco. Este es el plano del puente. Y el plano del motor. O sea que tengo que ir armando toda esta wea. Y después lo puedo hacer. Claro. Y estas weas que están aquí son para crear tu propio ambiente. Tu hábitat. O sea, este hábitat estoy seguro que lo podéis crear a partir de esta weadita chica. ¿O no? Ah, o sea, crearlo en otro lado. Esto es independiente. Sí. Pero si creo un hábitat, debiese ser cerca de esto, ¿o no? Como queráis. Eso ya es cosa de gusto. Pero esta weá al final me sirve para mantenerlo, porque creo cosas... me refiero, si yo construyo, no me quiero dar la paja de construir algo quizá... o sea, imagínate, construyo algo y queda aquí cerca y después me doy cuenta... ah, bueno, todas las weas que están acá las puedo tener en el nuevo hábitat. ¿El hábitat se mueve? ¿Son hábitats estáticos? No, es estático. Tú lo creas y queda... ya lo voy a crear cerca de esta wea nomás, filo. Pero estoy pensando en que lo creamos la próxima vez que juguemos Subnautica. Porque mira la hora que es. ¿Quieres parar ya? Quiero ir a comer. ¿Qué hora es? Oh, 4. Sí, paremos, bueno. Como queráis. Yo ¿tú? Te hubiera recomendado la bahía, pero como queráis. Pero mira, la próxima vez entramos guarda. Y empezamos a construir la bahía. Guarda. ¿No tienes la receta para la bahía todavía? ¿No?
No, pues. Una de tres. ¡Oh! Bahía de vehículo. Ya, busquemos la bahía, entonces. Y nos vamos con las recetas, pues bueno. Claro. Ya, vamos a eso. ¿Para comer? ¿Tengo para comer? No. Chucha la wea. Tengo todo lleno. Tome gente que esta wea valían. Shit. Las bengalas yo no las uso. Tienen su utilidad, pero a mí no me gustan. Tengo un montón de recursos que no quiero perder. Esto siento que puede ser importante, así que lo veo. Mira, anda al fabricador, ya que quieres guardar más cosas. Era esta. En desplegables creo que está. Esa, casillero impermeable. Uno. Casillero impermeable. Y ahora sale del lifepod. Y suéltalo por aquí cerca. Aquí mismo. Soltar. ¿Ya? ¿Pero qué, aquí para siempre? Sí. Lo puedes mover, pero lo puedes recoger si está vacío y moverlo. Y mira, puedes guardar cosas ahí. Nice. ¿Y qué ahí? ¿No desaparece? Queda ahí. Ya, pues eso es mucho mejor. Ah, pero mira, mira. Necesito hacer por lo menos una batería para... Dos hongos y un cobre. Dos hongos y un cobre. ¿Tengo cobre aquí? Oro. Cobre, cobre. Vamos por los hongos. Estúpido hongo, ¿dónde están? Aquí están, mira, aquí están. Jodido. Claro, porque no me agradaría quedarme sin batería. Sin batería en el glider, sí. Batería. Ya. Ahora sí. Entonces. 3 R y la rueda. Ah, voy a esperar a que se acabe, weón. También. Ya. R. Yo creo que voy a investigar cercano a la Aurora igual, weón. Para encontrar la bahía. La bahía la encontraste por acá cerca. Uno de los fragmentos. Entonces los fragmentos están cerca de aquí, cerca. Chucha, weón. Me cagaste, por la loca. ¿Por qué? Porque yo ni me acuerdo dónde era. Ah, pero no te voy a decir dónde, pero si era por acá. Le vamos a dar algunas vueltas. Si quieres, yo te digo dónde encontraste la anterior, si no te acordáis. Sí, pues no me acuerdo dónde estaba, dónde la encontré. En, ¿cómo se llaman? ¿Bosques de Kelp? ¿Dónde estaban esas enredaderas? En los bosques de Kelp. ¿Y eso era camino a la Aurora o era hacia el otro lado? No, no, no. Por acá cerca, cerca del lifepod. Si vas bajo el agua los vas a ver. Pero no hacia la Aurora. No, de hecho a tu izquierda. A mi izquierda. Mira, ahí hay una enredadera. Ya, por aquí tú encontraste la primera pieza de la valla. Entonces las otras piezas tienen que estar también por aquí cerca. Eso me dice mi instinto de superviviente. Y la música. La música me está indicando que voy bien. What the fuck was that? Ah. El acechador. 2% de batería. Se acabó. ¿Ala? Buen ahorrador. Mira, que es un 1%. Ahí cago. Vámonos rápido.
Pero está lleno de estos mojones. ¡Ahí! Pero baja, po. Ah, sí, ya lo tiene. Le va a dar titanio. Ya, vamos a explorar así. Sí, pues que no quiero que me coman, po, weón. Optic Suite. Be advised, a common complication for cave divers is loss of orientation 30 seconds, followed by eventual asphyxiation. No, no. Hay un acechador ahí, acechando. Sí, está lleno. Pero no te guanchotean, mientras tengáis cuidado. Subo. Pero me sigue. ¡Mira! Eso es chatarra. Wow. Pero mira a tu izquierda. Ah, ya lo tienes. Si te fijaste, los acechadores recogen la chatarra y la van moviendo. Sí. Entonces, donde hay acechadores, hay chatarra. Entonces, cuando te falte titanio, por ejemplo, me botaron uno. Puedes venir aquí a buscar más titanio. Son acechadores. Un huevo de criatura. Son acechadores, pero son amigables. Ellos me tienen más miedo a mí que yo a ellos. Mira, huevo alienígena. Bueno, no. De la criatura. No, tomé uno, pero en verdad no sé si servirá de algo. ¡Oh! Tubio acechador. ¿Hacia allá? No. No sé. Revisa. Ese también me trató de reventar. Oh, mira. Ah, mira, Grey, gira. Trampa de gravedad. Ya lo tienes. Maldita sea. Titanio. También ya lo tengo. Te estoy llenando de titanio. Aquí está el tercero, mira. Ah, no. No, ya lo tenía. No. Listo. No, no hay nada. Chatarra. Eso también es chatarra. ¿Chatarra? Chatarra, sí. ¿Y eso de allá? De esos peces que explotan. No, ándate, maldito. Chucha. ¿Qué me pasó? Está ahí en la superficie. Sí, pero como que se bulló, no sé. Chatarra. Estos pedorros. ¡Allá! Mira esto. ¿Ah,
para escaneo. No, pero no era la bahía. Es que te arriesgaste mucho. ¿Y este? Creo que también está al escáner. Ah, el bioreactor. Ah, el bioreactor. Para la nave. La bioreaccionar. Me alejé. Tengo hambre, Lalo, mira. Este. Fragmento del cortador láser, mira. Oh. ¿Tendré algo para comer? Bueno, de aquí venía. ¿Los peces chiquititos? No, eso no. No, pero tengo que ir, me refiero, tengo que volver a la base. Ah, sí. No se ve nada, weón. Solo veo chatarra. Ah, maldita sea. ¿Tengo algo para comer? Huevo de criatura. No sé si serviré a llevarlo. ¿Te di? No, lo voy a soltar. Cuando no está haciendo esto. Oh, ahí está, ¿viste? Esos son. Chatarra. ¿Bajo o lo rodeo? Baja. Obviamente no van a estar flotando. ¿Dónde quiero comer? Sí, devuélvete. Ah, ya apaga la luz. Estoy gastando extra pila. Otra batería.